Window Listener, vamos a la tarea. Podemos ir, podéis ir preguntándome sobre cualquiera de ellas, ¿eh? Esta, ¿no? Hay más maneras de hacer esto. Lo que propone la parte, la subtarea 8, esta, paso 8, es qué hacemos al principio y qué hacemos al final. ¿Vale? Pues con las bases de datos, como os dije muchas veces, es conveniente abrir la conexión solo una vez al principio de la ejecución de la aplicación y acordarnos de cerrar la conexión cuando cerremos la aplicación. Claro, entonces, una manera de hacerlo, pero no es la única, ¿vale? Es la que os propongo aquí, pero es una manera de hacerlo, es aprovechar si hay una ventana principal, que en este caso solo hay una ventana, luego otra principal. Cuando esa ventana se abre, eso pasa solo una vez al principio del programa, y cuando esa ventana se cierra, pasa solo una vez al final del programa. Entonces, no es que tengas que hacer ahí la gestión de base de datos, es que es un sitio oportuno a veces para hacer este tipo de cosas de inicialización y de cierre, porque solo va a ocurrir una vez el evento window open de la ventana principal y solo va a ocurrir una vez el evento window close de la ventana principal. ¿Vale? Pero obviamente podríais hacer el abrir conexión en más sitios, claro, lo podéis hacer en cualquier sitio al principio. En el mismo mail, lo primero que podéis hacer en el mail es abrir la conexión. ¿Sí? O sea, no es obligatorio ligar los eventos de ventana a los procesos de base de datos. Simplemente son sitios adecuados cuando queramos hacer inicializaciones si hay una ventana principal. Si no la hay, si hay ventanas que se van intercambiando, pues entonces podría ser más difícil saber cuál es la ventana que se inicia y cuál es la que se cierra, ¿no? Quiero decir que no siempre coincide que una sola ventana, su evento de inicio es al principio del programa y su evento de cierre es al final del programa. Si tenéis varias ventanas que podéis abrir y cerrando, probablemente este esquema no lo podríais utilizar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se concreta esto? Tenéis ya, si queréis consultar una versión resuelta, la sincronicé ayer en el paquete resueltos. O sea, el mismo nombre de paquete, pero resueltos en lugar de ejercicios. Tenéis una versión del ejercicio de ayer con los distintos pasos resueltos, ¿vale? Vamos a ver algunos si queréis ahora. Entonces, ahora que me estáis preguntando el window open, pues esto está en la ventana principal, que es el main. La apertura y el cierre de base de datos, en este caso el hilo de swing, ¿vale? Cuando abres la ventana, el propio hilo de swing, lo primero que hace al abrir la ventana es ejecutar este escuchador, por lo tanto abrir la base de datos, y lo último que hace al cerrar la ventana es cerrar la conexión, ¿vale? Esta es una manera, la que estáis viendo en este ejercicio es una manera muy habitual de trabajar con bases de datos, encapsulando todo el trabajo de la base de datos en una clase que es la única que se va a ocupar de trabajar con base de datos. Es decir, todo el SQL, todas las connections, todos los result sets van a estar en la clase base de datos. Y cuando desde mi programa necesite gestionar base de datos, lo que hago es llamar a un método de esa clase para que ese método se ocupe y haga hacer el trabajo. Digamos que separamos lo que es el trabajo de base de datos del resto de la lógica del programa. En informática trabajamos mucho así, separando por capas, ¿vale? Entonces cada clase se ocupa de lo suyo y si necesitas hacer una cosa que tiene que ver con base de datos, pues vas a la clase de base de datos y miras ahí cómo se hace o lo programas ahí cómo se hace. Lo puedes hacer o lo tienes que hacer de esta manera, no es obligatorio, ¿vale? Simplemente es más fácil porque estructuramos la cabeza de manera que todo lo que tiene que ver con SQL está contenido en esa clase. Pues cada vez que tengo que hacer aquí algo de meter un cliente nuevo a la base de datos, pues llamo un método de la clase base de datos y ese método es el que se ocupa de hacer el insert con el sintaxis que sea. Vale, ¿por qué el static? Esto es otra pregunta que también es interesante y también algunos me hicisteis ayer. Yo lo tengo definido como static. Veis que si voy a la clase base de datos, cualquiera de los métodos son static. ¿Por qué son static? Porque he hecho una decisión de diseño que podría ser otra. He decidido pensar siempre esto cuando tengáis la duda de static. ¿Cuántos objetos voy a tener que crear de esta clase? Siempre haceros esta pregunta, ¿vale? Si la respuesta es 1, pues podéis plantearlo como static. O no, podéis plantearlo como un singleton. ¿Os acordáis que hace unas cuantas semanas comentamos un ejemplo de singleton? Podríamos crear un solo objeto de base de datos
y acceder siempre contra ese objeto de base de datos. Esa sería una manera. Otra manera es la que tengo aquí, todo estático. Todo estático significa pues, que, digamos, solo hay una base de datos, con lo cual todos los métodos son globales, son de clase. No hace falta crear objetos. O sea, no llego a crear nunca un objeto de la clase base de datos. Claro, cuando lo haces así, todos tus métodos tienen que ser estáticos, porque si no, no podrían ejecutarse. Y pensar en muchos ejemplos que ya conocéis. Siempre pongo el ejemplo de la clase math. ¿Vas a crear un objeto matemáticas? No. O sea, no haces el seno o el coseno contra un objeto matemáticas. Existe, digamos, las matemáticas en general. Por eso, si os fijáis en la clase math, todo es estático. Pues en la clase base de datos igual. Si solo voy a tener una, puedo tenerlo solo estático. Ojo, podría ser de otra manera. Imaginaos que queréis conectar con dos bases de datos en el mismo programa. Puede ser, es un caso de uso que a veces ocurre, ¿vale? Tengo que conectar con una base de datos, hacer sincronización con otra, a lo mejor incluso distintas tecnologías. Lo puedes hacer. Pero entonces sí que tendrías que instanciar dos objetos de la clase base de datos. Y tendrías que guardar el objeto base de datos 1, el objeto base de datos 2, ahora una inserción en el objeto base de datos 1, ahora una consulta en el objeto base de datos 2. Entonces nada sería estático, ¿lo veis? Entonces todo en lugar de estático sería no estático, y tengo que crear esos objetos y en algún sitio guardar cuál es el objeto base de datos 1, cuál es el objeto base de datos 2 y acceder al que corresponda en cada caso. ¿Sí? ¿Entendido? O sea, siempre haceros la pregunta, ¿cuántos objetos quiero crear con esta clase? Si la respuesta es solo uno, entonces podéis plantear el estático. Y entonces todo va a ser estático. Y si la respuesta es más de uno, entonces nada va a ser estático. ¿Sí? El static, fíjate, es una cosa que la contamos pronto en programación 2, pero suele seguir dando guerra, porque de hecho es un poco una problemática de diseño de Java. Java nos mezcla dentro de una misma estructura, lo que llama clase, nos mezcla dos conceptos que son bastante distintos. Nos mezcla lo que pertenece a los objetos, que es a lo que no ponemos static, y eso no tiene nada que ver con lo que no pertenece a los objetos, lo que es global, por decirlo de alguna forma, lo que solo existe una vez, que es a lo que ponemos estático. Entonces, por eso mi recomendación, cuando veis mi código, les suelo hacer así, si junto, que en algunas clases hay que juntar cosas estáticas y cosas no estáticas, lo pongo como súper separado. O sea, al principio todo el estático y después lo no estático, porque puedes pensar en ello como dos cosas independientes. ¿Vale? Cuando Eclipse a veces os recomiende un pon esto estático o no lo pongas estático, tened cuidado porque a veces esta recomendación es como tirar por el camino rápido, va, sí pongo un estático, espera, espera, que es importante poner un estático. Vale, o sea, nunca quitéis la importancia o poner o no poner static porque es un tema esencial en cómo diseñamos una clase. Sí, normalmente las clases se diseñan para que no sean en absoluto estáticas, o sea, para que sean solo crear objetos o para que sean completamente estáticas, o sea, no creamos objetos. Cuando a veces se mezclan, pues tener cuidado porque pierdes un poco el norte, ¿vale? Igual que os he dicho que en la clase base de datos todo es static, si os fijáis en la clase compra o en la clase producto, nada es static. Esta clase está orientada a crear objetos de tipo compra. Igual que la clase producto está orientada a crear objetos de tipo producto. ¿Vale? Solo haremos cosas con cada uno de esos objetos. Según los vayamos necesitando, los iremos creando, guardando, borrando, etc. Digo que hay un paralelismo en este caso con las tablas, ¿no? Tenemos una tabla de productos, una tabla de compras. Pues tenemos una clase compra y una clase producto. Esto nos va a pasar mucho cuando manejemos base de datos desde Java. Tenemos que poder coger una fila o varias filas de la tabla compra y representarlas para que nuestro programa maneje una compra. Entonces creamos un objeto de tipo compra cuando leemos una fila de la tabla compra. Lo mismo con producto. Pues normalmente va a haber una clase asociada a cada una de las tablas que tengamos en base de datos, o al revés, si ya tenéis las clases diseñadas, pues al revés, normalmente va a haber una tabla asociada a cada una de las clases de base de datos de las que queramos que haya persistencia, o sea, que queramos guardar. Por eso ese paralelismo, fijaos lo que creasteis ayer, como igual que cree la tabla compra con su ID, su fecha, su cantidad y su producto, bueno, su fecha y su cantidad, pues también crea una clase compra con su fecha, su cantidad y su ID. Producto, fijaos que en la clase compra es una clave externa. Fijaos que aquí no lo tengo como clave externa. Vale, también podrías ponerlo, ¿eh? Alguno me preguntó ayer. ¿En la clase de compra puedo poner el producto como un int? Podrías. Pero entonces primero tienes que cargarlo del objeto compra y luego tienes que buscar
ese código de producto en la tabla de producto. Claro, cuando estás en memoria a veces te es más cómodo tener los objetos relacionados. Es lo que os decía ayer, que en memoria una referencia es lo que en base de datos sustituimos por una clave, por un ID, ¿vale? Clic ver productos, o sea, get productos. No, no, pero esto no es la solución. Os dije, a ver, a lo mejor perdona que me explique irregular. Os di una plantilla parcial para que pudierais hacer esto, pero tenéis que codificarla. O sea, el return null se lo tenéis que codificar. Sí, sí, pero ahí es donde... Sí. O sea, lo que no entiendes es en ese método cómo hacerlo. Vale, este método es este. Ah, vale. Está preguntando sobre el get productos. A ver, no hay reglas, ¿vale? Cuando tienes base de datos puedes hacer cosas que hasta que no tienes base de datos no podías hacer. Entonces, hasta ahora, pues sin base de datos, yo tengo que tener en memoria todo el rato todas mis compras y todos mis productos. Entonces me lo busco para tener un mapa o una lista o un montón de listas. A partir de ahora que tengo base de datos, voy a poder elegir qué tengo en memoria, o sea, qué tengo guardado en variables y qué cosas no tengo en variables. Simplemente las tengo en las tablas, en bases de datos, y cuando las necesite las voy a buscar. Pues esto es un ejemplo de algo que probablemente no vas a hacer muchas veces, que es una carga total de una tabla. ¿Qué hace este get productos? Me carga a memoria todas las filas que hay en la tabla producto. Como he dicho que hay una equiparación, una relación entre cada fila de la tabla producto y los objetos que puedo crear de la clase producto, ¿qué es lo que os pide el enunciado que hagáis aquí? Una carga completa, que recorréis toda la tabla de productos y vayáis creando objetos de tipo producto partiendo de los datos que se encuentran en la base de datos. Muchas veces habrá que hacer esta operación y la inversa, ¿vale? O bien coger de la tabla y crear un objeto, o bien al revés, otras veces tienes ya un objeto y lo que quieres es guardarlo en la tabla, ¿vale? ¿Qué hay que hacer para esta operación, la que estamos viendo ahora en el proyector? Pues básicamente una consulta. Aquí la he hecho sin where, ¿vale? Pero podríais definir este método que fuera con una condición. Imaginaos, cárgame solo los productos que se vendieron ayer. O cárgame solo los productos que ha comprado no sé qué cliente. Bueno, pues entonces pondríais un where, complicaríais la selección, complicaríais la query, la consulta, para que en vez de ese select cogerme todas las filas, me coja solo unas cuantas. Pero es el mismo proceso. Hago el select con la complejidad que necesite ese select, y luego vuelco todo el result set, fijaos aquí, a objetos. O sea, es lo que os digo, que ahora vamos a trabajar con dos espacios, lo que tengo en memoria y lo que está en mi base de datos. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Cargar algunos productos, en este caso son todos, pero podrían ser solo algunos, en una lista de memoria, en una lista de objetos de memoria. Entonces, fijaos en el result set como hemos hecho otras veces. Hago el select, devuelvo el result set ejecutando la query y hago una repetitiva que simplemente me va cogiendo todas las columnas de ese result set y me va construyendo un objeto con cada una de esas iteraciones. Construyo un producto con este ID, este nombre, este precio y, en este caso, con compras vacías. Vale, aquí otro ejercicio podría ser, además, cargar las compras que se han hecho con ese producto. Y entonces habría que cargarlo en la tabla de compras. Ahora, el planteamiento de este ejercicio simplemente era sin compras. ¿Y ya está? A ver, es un ejercicio, ¿vale? No es un proyecto completo que permite hacer todas las cosas que se pueden hacer. Hay muchas cosas aquí que faltarían. Y obviamente otro ejercicio que, si queréis, podéis intentar programar aquí es cargar las compras de cada producto. Pues habría que ir a la tabla de compras y coger las compras de cada producto y alimentar esta lista con las compras de ese producto en lugar de dejarla vacía como está ahí.
simplemente digamos que le cargo una versión parcial de los productos, que es simplemente los productos con sus datos, pero sin la información de cuántas veces se ha comprado ese producto a lo largo del tiempo. Que eso es lo que está en la otra tabla. O sea, llegas hasta pedir la compra, ¿no? ¿Tienes el producto? O sea, ¿tienes una combo de productos o una combo de strings? Vale, esto creo que es el 10, ¿no? Vale, aquí en el 10 lo que piden es un proceso típico de compra, ¿no? De hecho, algunos de vuestros proyectos seguramente tiene estos conceptos incluidos, ¿no? Vale, si estáis haciendo tiendas. Entonces, lo que me sale, lo que os propone en este ejercicio es hacer un interactivo para que puedas elegir el producto que compras. Entonces, voy a ejecutarlo. Está diciendo aquí. Lo pongo J. Un momentito. Que no tengo el hard. Vale. Vale, tengo ahí una tabla de productos con tres productos. Esto es lo que me decías, ¿no? Lo del combo. O sea, lo que os propone el enunciado es cargar los productos, aprovechando que tenemos un método base de datos que te carga los productos en un ArrayList. Bueno, pues sacar ese ArrayList, ahora lo saco con un combo, esto lo podéis sacar de muchas otras maneras en pantalla, ¿no? Entonces, lo que hago es cargar el combo con los tres productos para seleccionar uno. Una vez que seleccionas el producto que quieres comprar, luego además sacas otro diálogo para pedir la cantidad de las unidades que quieres comprar de ese producto, y luego finalmente, lo vemos luego, insertas la compra en la base de datos. Tu duda está en el tema del combo, ¿no? Me has preguntado. Sí. Tengo una lista de Vale. Vale, aquí tengo un método hecho para eso. Obviamente esto lo podéis hacer de muchas más maneras, ¿vale? Lo que hago en este método, claro, lo estás haciendo directamente con un combo, metiendo el combo en la ventana. Con show input dialog. Sí. Vale, no sé si habéis utilizado todos mucho o poco show input dialog. JOptionPane es una clase de utilidad de Swing que te permite crear diálogos muy rápidos, muy convenientes para cuando no quieres hacer toda una ventana para seleccionar no sé cuál. Pues nada, rápidamente te saca un diálogo para pedir un input o para mostrar un mensaje al usuario sin mucho trabajo adicional, ¿vale? Entonces hay varias variantes, hay varias sobrecargas de este método. Hay una sobrecarga de este método que es que te saca una serie de opciones y te deja elegir entre esas opciones, ¿vale? Entonces, para sacar la serie de opciones, la sobrecarga es esta. Se ve pequeñito. Hay un tab. Bueno, hay un montón de parámetros, algunos no necesitamos en esta sobrecarga, pero uno es este que pone Selective Values, que es un array de los objetos que dan las posibles selecciones, es decir, lo que te va a salir en el combo
de este JActionPane es una array de opciones que tú le tienes que dar. ¿Qué he hecho yo? Lo que hago es cargar los productos en esa array de opciones. O sea, me construyo una array de opciones. Claro, ¿te valdría el array list? No te vale porque no, esto no te pide un array list. Esto pasa muchas veces en lenguajes orientados a objetos en general, en Java en particular, ¿no? Un lenguaje, un método que tienes necesita un array. Tú tienes esos datos, pero los tienes en un array list. Bueno, pues te tienes que crear el array partiendo del array list. Si justo el array list te valiera como input de este método, pues directamente se lo pasaría. No es el caso. Entonces lo que me hago en las líneas superiores es crear ese array. ¿Veis? ListApprots es el array list de los productos, que es el que se carga con el método que hemos visto antes. Entonces simplemente hago una iteración sobre ese ListApprots y voy metiendo, en mi caso, los nombres de los productos. ¿Tú decías que has metido el producto completo? No, el nombre. Bueno, aquí lo podéis hacer de varias maneras, porque podéis hacer un array de productos, ¿vale? O sea que si hacéis un array de objetos que no sean strings, aquí estoy haciendo un array de strings. Lo que te saca el combo siempre te saca un string, ¿no? Cuando sacas un combo salen strings. Entonces lo que te saca un combo, si lo que tienes es un array de objetos, no strings, es el tu string de esos objetos. O sea, si definís bien el tu string del objeto producto, podréis hacer un combo que sea de productos. En mi caso, y en el tuyo también, por lo que dices, he hecho un array de strings. Bueno, pues entonces, entre lo que voy a poder elegir, lo voy a enseñar a la vez que vemos ese código. ¿Veis? Lo que vemos en ese combo son los nombres de los productos. ¿Queréis ver que además el nombre se vea el precio? Pues nada, añadís al string el nombre y el precio, ¿vale? Esto es tan fácil como construir tú el string que quieres que se vea, que el usuario vea en ese combo. La información que va a ser más relevante para el usuario. En mi caso he pensado que el nombre, pues como sobre el nombre. Pero si creéis que es relevante que salga el nombre y el precio, pues concatenéis en un string nombre y precio, ¿vale? Entonces lo que tengo es esto es una lista contenida en este array de strings que representan a todos mis productos. Como solo tengo tres, es una lista de tres. Obviamente si tenéis cinco, pues saldrían cinco, ¿no? Lo que te devuelve este JActionPane es la información de cuál es de todos esos elementos el que selecciona el usuario. Cuando llamas al JActionPane input dialog, te devuelve una información que es el producto seleccionado. Pero claro, el producto seleccionado es un string. ¿Os acordáis que os he dicho? Se podría meter un array de productos, pero ya aquí meter un array de strings. Entonces creo que es aquí donde tenías el problema. Claro, esto que me devuelve es un string, que es uno de mis tres strings, pero ¿a qué producto corresponde? Pues no lo sé, porque una cosa son los productos y otra cosa son los strings que he metido en el array, ¿lo veis? Son los nombres. Luego lo que hago es una segunda iteración buscando si el nombre del producto corresponde al array que me ha seleccionado el usuario. ¿Sí? Es un trabajo, si queréis, un poco en balde, porque es como, ostras, primero tienes que crearte el array y luego además tienes que recorrer el array para ver con cuál corresponde. Bueno, pues esto ya es un poco, depende de cómo lo quieras mostrar. Como os he dicho antes, según lo que muestres, si muestras productos directamente, podrías ya coger el producto, con lo cual ya no tenías que recorrer el array. ¿Vale? Si el combo mostrara productos, directamente te devuelve el producto seleccionado y ese producto ya es el que tú quieres. No necesitas volver a buscar dentro del array de strings. Si hemos construido arrays de strings, como he hecho yo aquí, para que sea más claro para el usuario, para que entienda lo que está leyendo, pues tenemos que hacer una segunda iteración que me compruebe de todos los productos que tengo en mi lista, cuál es el que el usuario ha seleccionado, cuál es el que, o aquel cuyo nombre corresponde al producto seleccionado. Uno me podría decir, ¿y si dos productos se llaman igual? Bueno, pues si dos productos se llaman igual, tengo un problema. ¿Vale? Porque no sé cuál de los dos ha seleccionado el usuario. Tendría que diferenciarlos en los nombres para que los nombres sean un poco distintos. Y diréis, para esto está el ID, ¿no? Claro, para esto está el ID, pero al usuario, chicos, ¿qué le dice el ID? Si al usuario le digo, selecciona producto a vender y le digo 47, 28 y 35. Que me cuentas, ¿no? O sea, el ID está muy bien para los informáticos, está muy bien para nosotros, pero acordaos que a vuestros usuarios rara vez les va a interesar un identificador.
Entonces tenemos que hacer esta conversión entre lo que al usuario le mostramos y lo que él nos dice, convertirlo al IDE, convertirlo a la referencia, al objeto correspondiente. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Estoy convirtiendo lo que el usuario me ha dicho, que es un nombre, en lo que a mí me interesa, que es la referencia a un objeto, el objeto producto que ese usuario quiere vender. Sí. Claro, entonces tú lo que tienes que hacer es este bucle, que, o sea, lo que no puedes es convertir directamente lo que te devuelve este hot option pane a producto, porque no es un producto, es un string. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que este object, claro, object aquí es un cache que es un poco peligroso. ¿De qué depende qué objeto te devuelve esta función? Del array que le hayas pasado. Entonces, como el array es strings, lo que te devuelve es un string. Y solo lo puedes castear a string. No tienes que castearlo. Porque nunca puedes, o sea, puedes hacer el cache. O sea, cualquier objeto es un string. Luego no puedes hacer el caso hacia abajo, sí lo puedes hacer hacia arriba. Cualquier string es un objeto. Entonces, si esperas un string, lo puedes convertir a object, pero si esperas un object, no lo puedes convertir. Esa conversión tienes que explicitarla. Entonces, si quisieras aquí asignarle esto a un string, que a lo mejor es lo que querías hacer, lo puedes castear solo a string. Porque lo que te devuelve este, su input dialog, depende del array de datos que le hayas pasado. Si nos pasa un array de datos que es string, te va a devolver un string. O null si no hay selección, ¿vale? Si el usuario sale con escape, te devuelve null. Por eso hay este control aquí. Que si no hay selección de producto, pues no hay nada que hacer. O sea, si el usuario escapa al sacar esta ventana, esto devuelve null. En cambio, si el usuario selecciona uno del combo, esto devuelve el string correspondiente a este crucifijo que tengo aquí, y ese string hace la búsqueda y encuentra el producto con el código que sea, el 2, el que sea, correspondiente a ese nombre. ¿Vale? Entonces, digamos que aquí hay dos partes. Una parte es pide al usuario un producto y que te elija un producto, y una vez que he hecho esto, vale, ya tengo el producto, le pido la cantidad y genero la compra, ¿no? Esa es la otra parte. Primero selecciono el producto. Si es nulo, no hago nada. Y si no es nulo, pues ahora viene lo interesante desde el punto de vista de base de datos. Que es todo esto en lo que puede haber errores, ¿vale? Que es la cantidad a comprar. Puede haber errores porque si metes una cantidad que no es numérica, pues obviamente esto va a dar una excepción. Pero si tu cantidad es correcta, pues entonces ya tengo una posible compra. Tengo un producto, tengo una cantidad, ya puedo generar una compra. ¿Vale? He comprobado además que la cantidad sea mayor que cero. No vas a hacer una venta con menos de cero. Con menos de uno. Fijaos que de nuevo, para no liarme, todo el trabajo de base de datos se lo delego a la clase de base de datos. Vale, ya tengo el producto, ya tengo la cantidad. Genero el objeto de compra. El código que corresponda, el milisegundos, la fecha del sistema, la cantidad que me ha metido el usuario y el producto que selecciona el usuario, y le digo a la base de datos, oye, ya tengo tu compra, insértala aquí. Insertar compra, este objeto. Y aquí hago el proceso inverso al que hemos visto antes. De un objeto de memoria, genero una fila de base de datos. ¿Sí? Con un insert. O sea, un select me permite pasar de fila de base de datos a objeto de memoria. Un insert, un update, depende de lo que quiera hacer, me permite pasar de objeto de memoria a fila de base de datos. Pero veis que ese tránsito no es automático, no lo hace Java, ¿vale? Lo tenemos que programar. Vais a tener que programar esta infraestructura cada vez que hagáis un proyecto en Java o en cualquier otro lenguaje de programación que opere contra base de datos. Vais a tener que plantear métodos que me permitan pasar objetos de memoria a tablas y métodos que me permitan pasar objetos que encuentro en datos que encuentro en tablas para crear con ellos objetos de memoria. ¿Sí? Sigo si queréis ya con este tema, que tiene otro tema interesante en el insertar compra.
Vamos a ver cómo está programado el insertar contra esto. Una parte es bastante obvia, que es genero un insert y lanzo el insert. ¿Vale? Como siempre, sintaxis. Bueno, pues aquí ya la sintaxis se puede. En la tabla compra, estas son las identificadores de columnas. Values, por cierto, se puede hacer solo con values el insert, creo que no lo dije el otro día. Bueno, esto os lo comentará mejor editor, pero es muy poco recomendable, ¿vale? Porque fiarte del orden que tienen las columnas en tu base de datos es mucho fiarte. Si haces cualquier cambio de estructura, de repente la columna que era 4 pasa a ser 3, la que era 5 pasa a ser 7. Entonces, intentar nunca fiaros del orden de las columnas en la base de datos, en las tablas, y hacerlo siempre por el nombre de columna, ¿vale? Por el nombre de atributo, por el nombre de campo. Entonces, lo que hacemos es insertar en la tabla compra tres valores, el ID del producto, la fecha y la cantidad, que son sucesivamente los tres que pongo ahí separados por comas. ID de producto es el que me haya metido el usuario en su momento antes de llamar este nombre de método, la fecha es la que acabo de coger del sistema y la cantidad es la que me acaban de pasar. Todo está en el objeto compra. Pues básicamente lo que hago es coger del objeto compra y volcar cada cosa. ¿Sí? Con la peculiaridad que decíamos el otro día, si el campo es string, me tengo que preocupar de poner unas comillitas, y si no es string, pues no me tengo que preocupar de poner unas comillitas. Coincide en este caso que los tres son enteros, ¿vale? Luego fijaos que no hay comillas en toda esta concatenación. Simplemente es paréntesis, coma, 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 paréntesis. Ojo, porque si alguno de estos campos fuera string, tendría que ponerle comillita antes, comillita después, y probablemente hacer el control de que el campo no tenga ya una comilla y hay que sustituirla por doble comilla, lo que también comentábamos aquí. ¿Sí? ¿Sabéis que programar contra base de datos va a ser primero tener claro el SQL, si no, no hay nada que hacer, y una vez que tengamos clara la sentencia SQL hay que construirla dinámicamente desde nuestro programa, concatenando los datos que encontramos por un sitio o por otro. ¿Se entiende? Es el momento de preguntarme dudas, cosas que no se entiendan o cosas que hayáis hecho distintas, ¿vale? ¿Se puede hacer esto distinto? En lugar de recibir un objeto compra, ¿podría recibir los datos por separado? Sí. O sea, el hecho de tener objetos asociados a filas, lo que hace es más cómoda la situación, porque en lugar de tener que llevar la fecha, la identificación, la cantidad, todo por separado, tienes un solo objeto que guarda todo, el objeto de compra. Entonces, ese mismo objeto es el que te da la información, fijaos que aquí solo hago get. El identificador lo saco del objeto de compra, la fecha la saco del objeto de compra, la cantidad la saco del objeto de compra. O sea, convierto un objeto de memoria en una fila de la tabla de base de datos. Con el insert. Vale. ¿Está aquí entendido? Tengo un objeto de memoria, lo convierto en una tabla, en una fila de base de datos con un insert. Ojo, es nuevo, ¿vale? Por eso es un insert. Imaginaos que estáis modificando una compra existente, entonces tendría que ser un update. ¿Lo veis? O sea, dependiendo del caso, tengo que hacer una operación de base de datos u otra. Si ya tenía esta compra y estoy modificando, yo qué sé, la cantidad, imaginaos que el usuario quiere cambiar una compra que ya había hecho y sumarle otro producto. Vale, pues entonces tienes que hacer un update sobre una compra que ya existía. Como es una compra nueva, aquí hago un insert. ¿Sí? Vale, un problemilla que hay cuando hacemos inserts, bueno, un problemilla, algo que hay que saber controlar, es que si tengo un identificador, ¿quién crea este identificador? Estoy creando una compra nueva, vale, la meto en base de datos. Pero esa compra que yo tengo en memoria no necesitaba un identificador único, porque en memoria todo es único, ¿vale? Si tengo un objeto que he hecho un new compra, lo acabo de hacer hace unos minutos, me he creado un objeto compra. Ya está, ya es un objeto único. Pero ahora, al meterlo en base de datos, para ser único, se crea un identificador. Hay dos grandes maneras de hacer esto, chicos. Lo podemos crear desde el programa, o le podemos delegar a la base de datos que lo cree. En este caso lo estoy haciendo de la segunda manera. Le delego a la base de datos la creación del identificador, porque os acordáis que pusimos ayer que era un primary key autonumérico. ¿Qué es un primary key autonumérico? Este insert, la propia base de datos va a generar un identificador único para este insert.
¿cuál es el problema que tengo ahora? Problemilla, ¿vale? Yo he creado una compra, le he mandado a la base de datos que la guarde. Pero como yo no me he ocupado del identificador, la base de datos se ha ocupado de él. Pero yo no lo sé, yo digo programa, ¿vale? Mi objeto compra, ¿tiene el identificador con el cual se ha guardado la base de datos? No lo tiene. ¿Es imprescindible? Pues depende de lo que vayas a hacer. A lo mejor no, porque a lo mejor este objeto de compra directamente lo borras. Pues entonces no hay problema, ¿vale? Pero imaginaos que queremos seguir haciendo cosas con él. Pues tengo un problema, porque mi objeto compra no sé dónde está en la base de datos. ¿Veis el lío? Entonces muchas veces cuando defino bases de datos y defino clases en Java, tengo que añadir la lógica de las claves primarias. Entonces mi objeto compra de forma natural en Java no tendría por qué tener una clave primaria, pero como ahora lo guardo en base de datos, ya lo tiene que tener. Luego me tengo que ocupar de sincronizar para que siempre tenga coherencia el objeto que tengo en memoria con su clave primaria correspondiente en base de datos. Y eso no es automático de nuevo, ¿vale? Lo tengo que cargar. Es decir, como he delegado el trabajo en la base de datos, después de hacer el insert, le tengo que decir a la base de datos, oye, ¿qué clave le has dado a este insert? ¿Entendéis la idea? O sea, le tengo que volver a preguntar a la base de datos, oye, vale, te he dado un insert, lo has hecho bien. Vale, ¿cuál es su clave? Hay muchas maneras de hacer esto. Hay SQL, o sea, SELs súper enrevesados que te permiten hacerlo. Os enseño las dos más habituales, ¿vale? Las he dejado aquí codificadas. Una es el propio statement. Este statement que ejecuto aquí tiene un getGeneratedKeys. Es decir, la base de datos le informa automáticamente a la sentencia que has ejecutado. Acordaos que a la base de datos yo le mando un objeto statement, ¿vale? Y le digo, a través de ese objeto statement, le digo, oye, ejecútame esta SQL. Bueno, pues la base de datos te hace un feedback automático y te guarda en ese statement la clave, la última clave generada, si procede, ¿vale? Pues puede ser que tu última sentencia fuera un select, no hay clave generada. Tu sentencia un update, no hay clave generada. Tu sentencia un insert, entonces sí hay clave generada, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que se encuentra aquí. Y te lo devuelve en forma de result set. Es una cosa un poco rara y diréis, ¿por qué un result set si podría ser un int? Podría ser un insert. Como se pueden generar varias claves, es un result set porque imagínate que haces tres inserts, pues te devolvería tres claves. Las últimas tres claves generadas. Por eso te devuelve un result set, ¿vale? En la práctica, cuando haces solo un insert, lo que tienes que hacer es coger simplemente la primera fila de ese result set y el único campo, no te importa aquí el nombre, es simplemente hay una columna, es un result set con una fila y una columna que es un entero. El identificador que se acaba de crear en el autonumérico de tu compra, ¿vale? De lo que acabas de hacer, ¿eh? ¿Veis lo que hago con este entero? Actualizo mi objeto de compra. ¿Entendéis lo que está pasando? Falta que lo dibuje. Yo tengo un objeto de compra en memoria. El objeto de compra tiene el producto, la cantidad y la fecha, pero no sabe todavía su clave. Le hago un insert, el insert lo mete en base de datos. Como delego la creación de la clave a la base de datos, en la base de datos sí se ha creado un ID. Por eso es autonumérico. De hecho, el truco de la ID es súper fácil. El último ID que se generó, más uno. Vale, si has hecho 45 inserts, pues el siguiente sería 46. O sea, es así de todo. O sea, cada tabla SQL guarda un identificador, guarda un valor en su estructura, que es el último ID generado para poder generar autonuméricos en los identificadores. Entonces, una vez que he hecho esto, lo que hago es coger, mira, pues esto es un 46, guárdame aquí este 46. Eso es lo que estoy haciendo. Insisto, esto no siempre hay que hacerlo, ¿vale? Depende de si con ese objeto compra vas a seguir haciendo cosas. Imaginaos que ahora quiero buscar esa compra y compararla con otras. No podría buscarla en la base de datos. Bueno, sí la puedo buscar, pero tengo que saber algunos de los campos. Tiene que haber identificación única. Y esto es la segunda cosa que os propongo. ¿Cómo puedo buscar esa compra? Hombre, si sé que es la única que ha sido para este producto en esta fecha, como estoy en milisegundos, es bastante probable que sea la única, ¿vale? Tened cuidado con esto, porque si estáis en tiempo real en un sistema web en el que hay 100 usuarios, fácilmente 100 usuarios pueden comprar a la vez el mismo producto en el mismo milisegundo. Y en ese caso este select ya no sería único, ¿lo veis, no? O sea, si puedo asegurar que esta compra tiene datos que la identifican de forma unívoca, sin confundirla con ninguna otra, pues puedo complicar el select
para decirle, oye, pues cuando el producto es este y la fecha es esta, es que es la compra que te acabo de insertar, ¿no? Hazme un select, cógeme el resource set, de ese resource set me sacas el ID y actualizo la compra. ¿Veis? O sea, le vuelvo a consultar a la base de datos, oye, ¿qué producto, o sea, qué compra tiene este identificador y esta fecha? Esta. Vale, pues ese cojo su código. O sea, escoger el código, es la misma operación, ¿vale? Si los dos códigos son alternativos. Os he dejado los dos, pero había que dejar solo uno de los dos, ¿vale? Es para que veáis varias maneras de hacerlo. Como os digo, hay más maneras de hacerlo, ¿no? Os comento aquí alguna otra. Se puede hacer un select ordenado por el identificador, de manera que te puede buscar solo el último, suponiendo que, insisto, no hay varios usuarios haciendo esto a la vez, ¿vale? Porque si estuviéramos en un entorno multiusuario, esto ya es más arriesgado, porque mientras tú estás haciendo una inserción, podría haber otro usuario cada inserción, con lo cual aquí también tienes un lío. O sea, la manera más segura de estas que os estoy proponiendo es esta, porque esta siempre te devuelve la clave creada en la última sentencia que tú has hecho. Aunque hay otros 20 usuarios concurrentes intentando añadir compras a esta base de datos, la que yo he hecho es esta. Luego, la clave que se ha generado para la mía, seguro que es esta, y esta es la que te ayuda. Si estás en un entorno monousuario, pues tienes más opciones, pero cuidado con ellas porque dejan de funcionar si te vas a un entorno real, en el que a la vez haya varios sistemas haciendo compras, con varios usuarios que están comprando a la vez. ¿Se entiende? ¿Veis que este lío lo tenemos que hacer porque hay un desacople entre lo que tenemos en memoria y lo que está en base de datos? Y todo esto es porque hemos delegado a la base de datos la creación del identificador. Como os decía, hay otra manera, que es que el programa cree el identificador. Muchos programas hacen esto. Yo me creo un identificador, me genero un aleatorio. Muchos identificadores son aleatorios de 64 bits, por ejemplo, que es un aleatorio súper difícil que te salga estadísticamente un valor que ya exista entre los creados antes, y si no, hasta lo compruebas. Me genera un aleatorio, le meto este aleatorio en la clave única y guardo en la base de datos ya con el aleatorio, o sea, con el valor de identificador. Ahí ya no necesitaría hacer este segundo proceso de consultar la base de datos para guardar mi clave, porque soy yo desde el programa el que he dado la clave. ¿Lo veis? Entonces esto lo veréis en la industria, lo veréis a veces de una manera, a veces de otra. Es muy habitual que se deleguen las bases de datos, pero también hay muchos sistemas que crean las claves directamente ellos. Y a la base de datos se lo das fácil, ya le das la clave crear. Ojo, porque si lo haces así, la clave no puede ser autonumérica. ¿Veis cuando ayer definíais el campo y decíais, esto es numérico, es peca única o es peca autonumérica? Pues depende de esto. Si el programa va a crear la clave, tiene que ser peca, clave primaria, única, pero no autonumérica. Si va a crear la clave esa base de datos, peca autonumérica. Y si no tiene que ser única, pues entonces no es una clave. Entonces es única. Las claves externas, por ejemplo, no son claves, por eso son externas, porque no son únicas. Porque puede estar en varias compras el mismo producto. ¿Vale? Sin embargo, en la tabla producto sí tiene que ser única. ¿Vale? Por eso se habla de claves primarias. La tabla es aquella en la que su clave primaria no se repite. Se identifica unívocamente al dato al que identifica. ¿Se entiende? Quiero que enlacéis también, aprovechando estas clases, lo que estáis viendo en base de datos, ¿vale? Muchas veces parece que las asignaturas somos estancas y cada uno va a su rollo, pero como veis, esto es lo mismo que es lo que estaba contando Aitor, simplemente que nosotros accedemos a esto desde un lenguaje de programación y con Aitor estáis trabajando directamente contra la propia gestión de base de datos, ¿vale? Contra el propio sistema, con el SQL, desde SQL. Pero realmente son cosas que se compatibilizan en el mundo real. Pues a veces accedemos a la base de datos desde el SGBD, desde el administrador, y a veces accedemos a la base de datos desde el código. Como hacíais ayer, que creabais la base de datos desde el administrador y luego desde el programa estamos accediendo y modificándolo, ¿vale? Chulo, ¿no? ¿Dudas con esto? En general este método es el que más si dejáis que la base de datos genere claves autonómicas después de lanzar el insert consultas la clave generada y la almacenas en memoria para saberlo de manera que las siguientes veces que operes con ese objeto
ya sabes cuál es su clave en base de datos y puedes ser coherente en las operaciones que hagas en memoria con respecto a las que tienes en base de datos. Acordaos que la clave única es la diferencia entre tener los datos solo en memoria, en cuyo caso no las necesito, y tener los datos guardados de forma persistente en una base de datos, en cuyo caso estoy obligado a tenerla, porque si no, no podría identificar a ese objeto diferenciándolo de los demás. ¿Las preguntas? El tema de la anulación es para que hagáis también un delete, ¿vale? Un delete. Es un poco la operación inversa. En lugar de crear una compra nueva, busco una compra existente. Entonces, fijaos, aquí va a salirme... voy a necesitar dos selecciones. Primero necesito seleccionar de qué producto estamos hablando. Voy a seleccionar uno de los tres. Como he hecho pocas compras, bueno, voy a comprar más cosas antes para tener opciones con el jamón. Voy a hacer varias compras. Estoy haciendo varias compras en jamón, ¿vale? Vale, ya le digo anular compra. Entonces le digo que busque el jamón, pero claro, con el jamón he hecho varias compras. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un proceso intermedio de buscar en mi base de datos cuántas compras hay hechas con el artículo, con el producto jamón. ¿Es el código de jamón? Sí, porque está en la base de datos, ¿vale? Esa es la clave de la que hemos estado hablando. Luego hago un select web, ¿no? Búscame en la tabla de compras web el identificador de producto sea el identificador de producto del jamón. ¿Veis la importancia de la clave? Esto que en memoria sería, voy a coger el array list del producto jamón, ya. Pero si está en base de datos no tienes array list. En base de datos lo que tienes es un select de una tabla en la que se juntan todas las compras que se hayan hecho con el jamón a las compras que se han hecho con todo lo demás. Con lo cual lo que hago es una búsqueda con filtro, una búsqueda con where. Y aquí me han aparecido todas las compras que se han hecho en la historia de mi romita, que es una historia pequeña, tiene compras de este año y compras del año pasado, lo que sea que haya añadido en este fichero. Y ahí veo pues cada una de las compras en qué fecha han sido y cuántas unidades se han tenido. Sí, de nuevo esto no te lo da gratis el programa, de nuevo hay que programarlo, ¿vale? Pues igual que antes he programado un array de strings con todos los productos, para este combo lo que hago es programar otro array de strings con todos los, con todas las compras. ¿Sí? Esto era la 12, ¿no? Primero selecciono el producto, que esto es lo mismo que hemos hecho antes. Y luego selecciono la compra de ese producto. Y veis que aquí hay una estructura bastante parecida a la de antes, ¿no? Creo un array de strings, alimento ese array de strings y elijo dentro de ese array de strings. Y luego, de nuevo, dependiendo de la opción que se ha seleccionado, vuelvo a buscar a ver cuál es de todas las compras la que el usuario ha seleccionado. De nuevo, aquí, si en lugar del array de strings fuera un array de compras, pues directamente recibiría una compra y trabajaría con ella. Como es un array de strings, pues tengo que hacer los dos procesos. Por una parte crearlo y por otra parte hacer este recorrido para buscar dentro de ese array cuál es la posición que ha seleccionado el usuario. Muchos tipos de selección, en este caso es que lo estoy haciendo con un J Option Pane. Si lo hacéis directamente vosotros con un combo, si programáis el combo, es más fácil, chicos, porque el combo te da la información de qué objeto has seleccionado, pero también te da la información de en qué posición está ese objeto. O sea, te dice, mira, estos 25, el que ha seleccionado el usuario es la 4. Entonces no necesitaría hacer esta forma final, ¿vale? Directamente lo que coges es el elemento 4, es el que el usuario ha seleccionado. Porque te da la información del índice, además de la información del valor. Si os fijáis en un combo box, veréis los dos métodos. El get selection, selected value y el get selected index. Depende de lo que te interese, en este caso nos vendría bien el índice porque da igual el valor. Lo importante es saber en qué posición está, porque es la posición en la que lo tengo en la lista de compras de ese producto.
Vale, esto no es para el hot option pane, es si tuvierais un combo. En vuestros proyectos muchas veces no vais a hacer esto así, vais a tener una ventana que diseñéis vosotros, en la que tengáis una vista por aquí de cosas, por aquí unos botones de no sé qué, y por aquí un combo de selección, o una JList de selección. Si usas tu propia combo, tu propia JList, no hace falta hacer este proceso de lo que me ha seleccionado el usuario, en qué sitio está, sino que el propio elemento interactivo de Swing te va a dar esa información. O sea, si tienes un JCombo Box programado por ti, voy a hacer una aquí al vuelo, ¿vale? No vale para nada, simplemente para que lo veáis. Veis que hay un getSelectedIndex y un getSelectedItem. Entonces, a veces te interesa saber cuál es el elemento seleccionado por su valor, getSelectedItem, pero a veces te interesa saber, oye, que quiero, como ya tengo una array list de 25 cosas, lo único que necesito saber cuál es, si es la 0, la 1 o la 24. Entonces, el getSelectedIndex te devuelve directamente la posición, el index. Que en este caso sería mucho más cómodo, ¿vale? Lo que quiero deciros con esto es que si en vez de utilizar este mecanismo rápido, habéis diseñado la ventana ad hoc, como vais a hacer en muchos de los proyectos, vuestro propio componente de Swing os va a devolver la información ya de en qué fila, en qué orden está el elemento que se ha seleccionado. Igual que si tienes una tabla y seleccionas la fila de la tabla, te dices getSelectedRow y te dice qué fila está seleccionada, ¿vale? No hace falta que luego te preguntes lo que ha seleccionado el usuario, dónde está dentro de mi array. O sea, este for, estoy diciendo al final, solo es necesario cuando tengo tan poca información como tengo en este JOptionPane. O sea, digamos que esto está muy bien para hacer interacciones rápidas, pero muchas veces no es lo mejor cuando quieres hacer una aplicación en su lugar, pues lo que haces es diseñar la ventana que haga esa interacción ya ad hoc para la información que necesites. ¿Sí? Vale, entonces fijaos que he seleccionado el producto, he seleccionado la compra dentro de todas las compras ese producto y ahora ya puedo hacer el delete. O sea, tengo un producto seleccionado, tengo una compra seleccionada, borro la compra. Y fijaos lo cómodo que es el identificador. No tengo que andar ahí haciendo delete from compraware. Fecha igual a no sé cuál, al producto igual a no sé cuál, no hace falta, porque si ya tengo el identificador, como es único, borra aquella compra cuyo identificador de compra único es la compra que ya se efectúa. ¿Sí? Por eso os he dicho que es tan importante el tema de la gestión de las claves cuando hacemos la carga en memoria. Si tenemos los objetos con la misma clave con la que ya están en las tablas, directamente puedo aprovechar esa clave para hacer las operaciones con la tabla. O sea, esto lo estoy haciendo mucho más rápido gracias a que el objeto compra que tengo cargado en memoria tiene bien cargado el identificador único, la clave única, la clave primaria de ese objeto. ¿Cómo lo veis? ¿Más dudas? ¿Sitios en los que os hayáis atascado o sitios que no tenéis claro cómo enfocar? ¿Dentro del for? ¿Este? ¿Ese? Vale. ¿Es obligatorio definir un equals? No. Depende de lo que vayas a hacer, probablemente nunca se utilice. ¿Estoy utilizándolo en el código que estoy escribiendo? No. ¿Pues funcionaría si no ponéis el equals? Sí. Este código sí, ¿vale? ¿Cuándo es importante un equals? Cuando en tu lógica de programa vas a hacer comparaciones directamente entre objetos. Es decir, estoy en la clase de compra, ¿vale? ¿Me interesa comparar dos compras entre sí para ver si son la misma? Entonces hago un equals. ¿Sí? ¿Qué es que dos compras sean la misma? Hombre, pues ya que tiene un identificador único, el identificador sea el mismo. Si no existiera ese identificador, aquí de nuevo tendríamos que comparar la fecha, comparar el producto, comparar la cantidad. Pero como tenemos un ID,
aprovechamos el link. Pero respondiendo a tu pregunta, este equals, si no sabes si lo, o sea, si sabes que lo vas a necesitar, lo implementas. Si sabes que no lo vas a necesitar, puedes no implementarlo. Cuando digo si lo vas a necesitar, en alguna parte de mi código he necesitado hacer un equals de un producto con otro o de una compra con otra. Podría haberlo necesitado, ¿vale? Pero fijaos, de hecho acabo de pasar por un sitio en el que podría haberlo hecho. Aquí podría haberlo hecho, pero no estoy comparando la compra con otra compra. Estoy comparando un texto particular con otro texto. ¿Necesito que el equals de compra esté definido para hacer esto? No. Porque ahí estoy comparando el nombre o el texto del producto de la compra con el texto de la compra que selecciona el usuario. Pero fijaos que os he dicho antes que otra opción es meter en el array, en lugar de strings, directamente meter compras o meter productos. Si lo hubierais hecho así, probablemente aquí sí utilizaría el equals de compra. ¿Lo veis? O sea, si meto un array de compras, el usuario me selecciona un array de compras y yo comparo lo que me ha seleccionado el usuario con todas las compras que tengo, ahí sí estoy utilizando el equals de la clase compra. Entonces, en general, contestando a tu pregunta, lo que os diría es que, ante la duda, definamos el equals. ¿Sabes qué pasa? Que cuando defines una clase básica, todavía no sabes qué cosa se va a hacer con ella. Entonces, es muy probable que en algún momento necesites comparar dos objetos de esa clase entre sí. Y si no has programado el equals, va a funcionar mal. ¿Vale? Si no has programado el equals, dos objetos diferentes siempre son distintos. Da igual que tengan la misma clave. O sea, si has cargado el objeto por un lado y lo has cargado por otro, siempre te va a decir que es falso la comparación. Y a lo mejor es que lo has cargado dos veces, pero es el mismo objeto, es la misma compra. ¿Vale? Entonces, como os digo, ante la duda, mi sugerencia es que siempre hagáis un equals. En todas las clases básicas que defináis. ¿Y el equals cómo hay que programarlo? Depende de la lógica de cada clase. Si hay, en el caso de base de datos, como hay identificadores únicos, pues tan fácil como identificador. Si no hay identificadores únicos, pues los campos que hagan único ese objeto, ¿vale? El nombre, los apellidos, el email, lo que sea que haga ese objeto único. Gracias. Vale, pues si quisierais guardarlo con logs, en lugar de hacer un println como estoy haciendo aquí. Fíjate aquí, en cada sentencia estoy haciendo un println, ¿no? Pues en lugar de sacarlo a consola, lo que haces es sacarlo al sistema de logs. En realidad es simplemente cambiar, buscar todos tus println's y sustituirlos por una llamada logger. El otro día vimos uno. Tenéis varios ejemplos implementados por ahí con Logger. El del otro día creo que es mini práctica BD, ¿no? Un Logger se crea así. O sea, simplemente se le hace un getLogger a la clase principal, a Logger. Y este es el nombre que se le va a dar al registrador. Se hace así porque podríamos tener varios registradores en cada programa, ¿vale? Podríamos registrar por una parte base de datos, por otra parte comunicaciones, por otra parte no sé qué. Entonces, aunque es habitual que solo haya un Logger, podríamos tener varios. Se puede tener uno general, o se puede tener uno por clase, o se puede tener uno por sección. En este caso hay uno para la base de datos, ¿vale? Otra sección podría tener el suyo. Si quieres hacer uno general, pues te haces una clase en la que haya un logger static público, y desde todas las demás clases accedes a ese logger. Claro, te haces tú una clase estática, que tenga un logger estático, público. Entonces creas una sola vez ese logger, es el caso de antes, ¿no? Solo quiero un logger para toda mi aplicación. Pues hacer un logger público en una clase estática, una clase que solo tiene pues, datos estáticos, datos globales, y lo accedes en todos los sitios. Entonces el logger es tan fácil como llamar al método log. ¿Vale? Una vez que lo has creado, simplemente lo llamas al método log. E igual que al final del programa hemos cerrado la base de datos, lo que se suele hacer aquí al final del programa es guardar el log. Pensad que el logger está en memoria, ¿vale? El logger no se guarda automáticamente. El logger guarda información en memoria. Entonces, si quieres registrarla de forma permanente, lo guardas a fichero al final del programa.
Ahí tenéis un ejemplo de cómo se guarda el fichero. Bueno, como os he dicho al final del programa, se puede guardar al final del programa, se puede informar al logger para que vaya guardando al fichero según se va haciendo el registro, ¿vale? Es lo que está hecho en este caso. Hombre, el logger está hecho para saber cuando algo se rompe, si lo hace al final del programa. Por eso, hombre, puedes coger una excepción que lo guarde al final. Pero es más cómodo irlo guardando según vaya recogiendo información. O sea, a veces hay logger que trabajas con base de datos, entonces depende. O sea, hay casos en los que se hace de las dos formas, pero tiene más sentido, como dices, como vas a registrar cualquier cosa, incluso un problema, una excepción, que se vaya guardando según va ocurriendo, y así, aunque casque el programa, por lo menos sabes qué había pasado hasta antes de que casque. Entonces lo que se hace al logger es decirle, oye, logger, gestiona un handler. O sea, handler es un gestor del logger que puedes tener tantos como quieras, ¿vale? Entonces puedes decir al logger, saca base de datos, saca fichero, saca consola. Bueno, pues esto es una manera de decirle, oye, todo lo que hagas, sácalo a fichero, te lo va a crear en formato XML. Lo puedes generar también en formato texto, o sea, hay varias maneras de generar formatos. Y el logger luego tiene una pinta, os voy a enseñar algún log para que veáis. Esta es la pinta de lo que te deja el logger. Lo que te deja es una información, si está en XML, de cada uno de los eventos que has registrado. ¿Quién lo ha registrado? ¿En qué hora lo ha registrado? ¿En qué orden de secuencia? ¿De qué tipo era el evento? ¿Si era un informativo? ¿Si era un warning? ¿Si era un severe? Las categorías de registro. Y si hay un volcado de excepción, pues te registra todo el volcado de excepción. Vale, no sé si tengo aquí alguna. Aquí tengo una. Todo el volcado de excepción. ¿Quién produjo la excepción? ¿En qué línea? A su vez, ¿quién lo llamó? ¿En qué línea? ¿Quién lo llamó? ¿En qué línea? ¿Quién lo llamó? ¿En qué línea? ¿Veis toda esta información que nos sale en rojo en el volcado de consola de error? Si lo introduces en un log, en un registro, te queda marcada en un fichero. Esto es lo que os decía el otro día. Si lo ha pasado a un cliente, el cliente simplemente te manda este fichero y tiene esa información de lo que le ha pasado. Tanto de lo que ha utilizado que tú registres, como de los errores que se hayan producido que tú registres. En cualquier caso, tú tienes que ser el programador, somos los que decidimos qué va al log, ¿vale? O sea, programamos nuestros logs. ¿Qué te interesa? ¿Estadísticas? Pues entonces registras estadísticas de uso. ¿Qué te interesa? ¿Casques? Pues entonces registras excepciones. O sea, registras en el log lo que luego te interesa controlar. Bien sea por motivos de depuración, bien sea por motivos de análisis. ¿Vale? Vosotros que sois expertos, o vais a ser expertos en breve en análisis de datos, un logger para vosotros es un must. ¿Vale? Cada vez que diseñéis un programa, pensar en qué quiero analizar del uso de este programa. Pues eso me va dando un logger. O sea, registro lo que sea que quiera analizar después. Los clics que hace el usuario, qué botones pulsa, las interacciones de ratón, las opciones de menú en las que entra. O sea, si quiero analizarlo después, tengo que registrarlo. Por eso os decía que es el espacio completo. A veces cuando analizas datos ya te mandan el dataset y lo analizas, pero muchas veces eres tú como informático el que generas el dataset. Esto es un dataset. Es un dataset de informaciones de registro de la ejecución de un programa. ¿Vale? Respecto de la carga en memoria de la base de datos, pensad que a veces no te vale solo con un SELE, ¿vale? Por ejemplo, si quisiéramos cargar el producto bien,
una tarea que os podría pedir aquí. Programa un método de base de datos que cargue un producto completo. Danos su ID. Pues, ¿qué operaciones tendrías que hacer si quieres cargar un producto completo dado su ID? Obviamente tienes que hacer un select en la tabla producto, where, ese ID. ¿De acuerdo conmigo? Con ese select, crea un objeto de tipo producto y guardo su identificador, su nombre y su precio. ¿Pero cómo creo la lista de compras? La que antes he creado vacía. Si os digo que la creéis, o sea que la carguéis, ¿qué tendréis que hacer? Este es el tipo de tareas que os pueden caer perfectamente en el examen, ¿vale? Además, ese select que tenéis que hacer, chicos. Además, el select en la tabla producto, where identificador de producto es igual a tal. ¿Qué más hay que hacer con la base de datos? Si quiero cargar ese array list de compras. ¿Verdad? Si quiero cargar el array list de compras del producto. O sea, mi objetivo es cárgame completamente el producto 5. ¿Perdona? Sí, vale. Creo un statement y hago un select de la tabla producto del ID de producto igual a 5. ¿Qué más tengo que hacer para cargar ese array list? Porque con el select de la tabla producto, ¿podemos cargar solo con ese select del array list de las compras? ¿La columna de compra de la tabla producto? ¿Hay columna de compra en la tabla producto? Es otra tabla producto. Es una tabla secundaria. ¿Qué relación hay entre compra y producto? Entre producto y compra, de 1 a n. Cada producto tiene n compras. Pues nunca las voy a encontrar en la misma tabla. ¿Lo veis? Aprenderéis con Aitor a hacer una sola select que te junte las dos tablas, un join, para que devuelva un surro con toda la información, pero no hace falta hacer eso para hacerlo desde código. Desde código lo que hago son dos selects. Un select en la tabla producto que me devuelve ID, nombre y precio, y otro select en la tabla compra que me va a devolver n compras. ¿Cuál es? Compra where ID producto igual a 5. ¿Lo veis? Esa es una clave externa. Tengo una tabla compra que con respecto a la tabla de producto, si esta es la tabla de producto, esta es la tabla compra, aquí solo hay un producto 5. Bueno, aquí hay muchos productos 5. Pues hago un select que aquí me devuelve solo una fila, pero aquí hago otro select que me devuelve n filas. Con ese select que me devuelve n filas, construyo el array list de compras. ¿Lo veis? O sea, muchas veces para construir objetos, como hay composición, necesito hacer varias operaciones de bases de datos. Porque no toda la información de un objeto está siempre solo en una fila. Si el objeto se compone de otras cosas, ahora que estáis diseñando entidades, relaciones, pues a veces son muchas. ¿Vale? Porque esta compra a su vez puede tener una referencia, yo qué sé, del país en el que se compra. Y tener que ir a una tabla de país para acceder a la información del país del donde se ha hecho esa compra. Sí, o sea que empecéis por un sitio, es lo del hilo y el ovillo, ¿no? Empiezas por un sitio, pero vas tirando del hilo y vas teniendo que ir a otras tablas a encontrar la información hasta que encuentres toda la información que necesitas. Es solo una propuesta de necesidad, o sea, un método que tienes que programar, te puede requerir hacer varias operaciones de bases de datos. ¿Entiendes? Dependiendo de cómo está distribuida la información en tu sistema de tablas, en tu entidad relacional. Ok. Vale. Vamos a comentar dos o tres cositas más que hay que saber para manejar bases de datos. Una la empezamos a comentar ayer, que es el tema de la protección, ¿no? Y dijimos, bueno, pues hay que proteger las strings, pues si nos vienen comillas, saltos de línea y cosas así que nos puedan interferir en lo que para nosotros es solo un dato, ¿no? El SQL injection, que también habéis comentado con Aitor, ¿vale? Está de moda.
está de moda entre los profesores del grupo. Bueno, entonces una manera de sanear, de securizar los strings antes de pasarlos a la consulta base de datos para asegurarnos que no va a haber problemas. Que sepáis que hay otras dos maneras de hacer esa seguridad con bases de datos. No voy a entrar en una porque es más de base de datos que es procedimientos almacenados. O sea, tú puedes, digamos, meter lógica en tu SCBD para que simplemente llames a esa lógica y esa lógica opera. Eso es lo que se llama un procedimiento almacenado. Pero esta sí que quiero que la conozcáis porque sí es muy habitual utilizarla en lugar de lo que estamos haciendo hasta ahora. Y queda a vuestra elección utilizar sentencias tal cual las hemos construido, texto concatenado a saco, o lo que se llaman prepared statements, sentencias preparadas en Java. Os cuento de lo que va este tema de los prepared statements. Bueno, esto es un humor gráfico al respecto del SQL injection, ¿no? De un hijo al que llamaron Robert, comilla, paréntesis, punto y coma, drop table students. Unos padres amistosos con conocimientos de hacking. Bueno, fijaos en la idea de los prepared statements. Hasta ahora fijaos que lo que hemos hecho es construir a piñón, string, 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 voy concatenando y me construyo un SQL que mando tal cual. Bueno, pues hay otra manera, que es prepared statement. O sea, en lugar de un statement normal, un prepared statement. Esto de aquí es una clase diferente, ¿vale? En lugar de un statement, un prepared statement. Son alternativas, ¿eh? Puedes utilizar las dos cosas. ¿Cómo se hace? En lugar de concatenar bicho, 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 y ir añadiendo cosas con comas, construyo toda la sentencia completa y donde hay variables, donde hay cosas que van a cambiar, pongo interrogantes. ¿Veis el interrogante está aquí? O sea, en lugar de concatenar esto con un valor concreto y luego con otro valor y con otro valor, pongo interrogantes. Por eso se llama sentencias preparadas. Preparo la sentencia, que va a ser siempre esta, y luego lo que le digo a esa sentencia es qué valores concretos tienen las variables. Entonces, ¿cómo se enumeran? En secuencia. La primera interrogante que he puesto es la variable 1, la segunda interrogante que he puesto es la variable 2, y así tantas interrogantes como quieras. ¿Vale? Esto veis que cambia un poquillo en cómo hemos hecho las cosas hasta ahora. En lugar de concatenar el string completo, lo que hacemos es concatenar un string y luego le informamos a ese único string cuáles son las variables. Oye, tu primera variable es esta, tu segunda variable es esta. Con tipificación, ¿vale? Si es un string, set string, si es un string, set is, si es un double, set double, etc. Y luego hacemos el upgrade. Diferencia que internamente aquí ya no se trabaja con sintaxis de texto, ¿vale? No se trabaja con una comilla que puede ser mal interpretada como una comilla que cierra el string. Da igual que haya comillas. Esto entra tal cual, aunque sea un string, como el valor correspondiente aquí. Esto entra tal cual como el valor correspondiente aquí. Entonces ya no hay ese peligro de inyección, porque aunque sea un intento de inyección de otro comando, no va a ser nunca interpretado como un comando. Pero eso es básicamente... Se va a meter como un valor y el SQL, la SGBD, lo va a interpretar como un valor. Tenga las comillas que tenga. Pero eso es básicamente alguien que ha programado una función de securizar, ¿no? Quiero decir, tú a la base de datos le estás mandando un statement que sí, está codificado de tal forma que las comillas sean de otra forma. De cómo está implementado depende de la librería, ¿vale? O sea, esto se puede implementar para al final generar un string o se puede implementar para que la comunicación con el SGBD le des la información y le pones sus variables. O sea, se puede implementar de las dos maneras. Entonces puede ser, o sea, es de hecho más seguro que generar tú el string. Porque aquí, digamos, le estás delegando el control de seguridad, se lo estás delegando a la librería y se supone que la librería sabe lo que tiene que hacer para que esto sea seguro. O sea, se supone que se han enfrentado hackers y que lo han hecho bien. Y si no, pues ya sacarán una versión en la que la arreglen. Digamos que la responsabilidad aquí de solucionar el problema es de la librería que te implementa cómo se está haciendo internamente este tema del prepared statement. Puedes poner todo el string sobre una cadena. Las que quieras. O sea, tú te compones, si quieres, en tu administrador de base de datos, el churro de SQL que quieres mandar. Y lo único que haces es decir, ¿qué va a ser variable en este churro? O sea, ¿qué en lugar de ser 5 va a ser un valor que a veces no es 5? ¿Qué en lugar de ser Antonio va a ser un valor que a veces no es Antonio? Y sustituyes por interrogante. Metes tal cual y luego tienes que acordarte de hacer los sets.
un set por cada interrogante. Claro, si te falta alguno no va a funcionar. O sea, tienes 5 interrogantes, 5 sets. Y luego lanzas la sentencia. ¿Lo quieres volver a hacer? Vuelves a hacer los sets y vuelves a lanzar la sentencia. O sea, puedes reutilizarla tantas veces como quieras. Entonces, aunque os he enseñado lo anterior para que sepáis lo que está pasando y para que sepáis la problemática que puede haber, esto es mucho mejor. Entonces, me gusta que lo hagáis de las dos maneras, me gusta que sepáis que se puede hacer de las dos maneras, pero puestos a elegir, si me decís, ¿cómo es mejor hacerlo? Así. Esto es más seguro y además es más sistémico, es más sistemático, perdón. O sea, es como más lógico. Tengo estos parámetros que son variables, el resto de mi SQL no cambia, y lo que cambia solo es esto y ya lo cambiaré yo. Lo cambio las veces que sea necesario. ¿Vale? Los interrogantes también podrían sustituir la palabra anterior. No, solo en parámetros. Solo en parámetros. O sea, no se puede hacer esto con un interrogante. Y el where tampoco. O sea, solo se puede poner donde SQL espera un valor. La tabla, por ejemplo, así, ¿no? Buena pregunta. Creo que no. Pero tendría que mirarlo. Creo que no. Creo que no, porque solo puedes poner tipos y el tipo tabla como tal no es un tipo de datos. O sea, es lo que SQL entiende como datos. Entonces, boolean, int, char, varchar, no sé qué, pero siempre datos. Entonces, todo lo que SQL no entiende como datos, creo que no. Ahora, que no digo que haya alguna versión que lo permita, pero en principio creo que no. Tienes lo que. Lo pido por si acaso. Num empleado y num coche los tienes que pasar strings. Claro, el nombre de la columna lo mismo, el nombre de la columna no es un dato. Luego también hay que pasarlo aquí, o sea, no se puede poner tampoco el nombre de la columna con un interrogante. Esto solo es para sustituir los datos de la SQL que tengas por los datos concretos con la cual quieras hacer esa SQL. No para cambiar la sentencia, o sea, la estructura de las sentencias es la misma. O sea, si quieres hacer una select en la que preguntes el employee number y otra select en la que preguntes el employee age, tienen que ser selects distintas o tienes que construirlas como hemos hecho hasta ahora con strings. Sí. O sea, si el cambio es estructural, con strings. Si el cambio es solo de datos, con prepared statements. Sí, pero en un prepared statement, el num coche, por ejemplo, que le estoy poniendo en el setting, ¿debe necesariamente ser un string o me gestiona el tipo? El tipo puede ser, vale, el tipo puede ser el que tú quieras. Y el tipo lo declaras aquí. O sea, al hacer el setting de 1, estás suponiendo que esto es un entero. Sí, sí, sí. Y al hacer el setting de 2, estás suponiendo que esto es un entero. Entonces, si este es un string, tienes que hacer set string. O sea, está tipificado, ¿vale? Por eso os digo que son solo datos. O sea, es tal dato lo sustituyo por este valor. Tal dato lo sustituyo por este valor. Este es el tipo entero, este es el tipo string, este es el tipo boolean. O sea, cada dato con su posición, con su tipo y con su valor. ¿Sí? Vale, entonces esta es una cosa que es interesante saber, pero como os digo, en los proyectos podéis utilizar si queréis las dos y ver las diferencias. No hay mucha diferencia de eficiencia, pero sí hay una diferencia importante, como hemos comentado, en seguridad. ¿Puedes hacer las sentencias seguras? Sí, pero lo tienes que hacer a mano. Esto es bastante más seguro sin necesidad de que hagas ningún control de caracteres a mano. Aquí no te tienes que preocupar de las comillas, ni de los juegos de caracteres, ni de caracteres especiales, ni caracteres de escape, ni nada de todo eso. Vale. Y además supongo que está cubierto para todos los tipos de inyección. ¿Todos los tipos de, perdona? ¿De? Todos los tipos de inyección distintos. Aquí, ¿sabes qué pasa? Que en seguridad, decir que algo es seguro al 100% es arriesgarse mucho. Todos los conocidos por la mayoría los tipos de inyección conocidos están previstos aquí. Ahora, que alguien se invente una cosa que también funcione con prepared statements, pues no me atrevo a decir que no. Claro, tú quitar una comilla puede que te la líen por otro lado. O sea, hay otro tipo de ataques que seguro se pueden hacer, pero el ataque de inyección clásico con esto no se puede hacer. Porque no estás, o sea, estás separando la sintaxis de SQL del reconocimiento del texto. O sea, por eso aquí este ataque no ocurre, ¿vale? Porque en la construcción normal que hemos visto hasta antes, de esta diapositiva, tú le mandas un churro de texto a SQL, a la base de datos, y la base de datos interpreta en tiempo real ese churro de texto. Claro, y ahí eso te puede meter el error, ¿vale? Porque puede haber una comilla que le confunde en la sintaxis. Pero aquí la sintaxis, digamos, es como que ya está prevista de antes. Solo es esta. Pues da igual lo que metas aquí. Lo que metes aquí es un valor para esta columna. Puede ser un error porque no es un entero, pues entonces lanza un SQL exception.
¿vale? Pero no ocurre una sentencia adicional que no habías previsto que ocurriera. O sea, no se puede inyectar ahí otra sentencia de base de datos, solo se pueden meter valores. Digamos que tú el programa este en Java, el jar final, uh-huh. se lo pasas a... lo publicas, que se lo descarga cualquiera. Y alguien, o sea, un jar se puede descompilar. Uh-huh. Podría leer esto y modificar directamente... Quiero decir, ¿cómo proteges...? En una página web eso es más fácil, porque la petición la estás haciendo desde PHP y el usuario vale, no toca el PHP. Dame 10 minutos que vamos a comentar un poco esto que estás preguntando. Vale. Sí. Guarda la pregunta en el buffer, que te intento contestar en 5 minutos. Vale, otro par de cositas importantes. Bueno, esta es muy breve, la siguiente es un poco más larga. Estamos haciendo todo en un modo que se llama el modo de autocomplete. O sea, yo hago un insert e inmediatamente ocurre el insert. Yo hago una select e inmediatamente ocurre la select. Yo hago una update e inmediatamente ocurre la update. ¿Vale? En bases de datos muchas veces eso es un poco peligroso, porque como os he dicho, a veces hay operaciones en cascada. Entonces tienes que insertar en esta tabla, para esto luego tienes que insertar en esta otra y tienes que insertar en esta otra. Y a veces pasa que cuando estás insertando, una de las inserciones te da un error, y entonces como espera, he insertado media compra, medio pedido y medio cliente, pero al final ha fallado la inserción del cliente. Tengo que borrar la compra y borrar el pedido. ¿Me entendéis? Entonces, para no tener que andar deshaciendo a mano todo lo que has hecho cuando te has quedado a mitad de algo, que pasa muchas veces, hay lo que se llama el concepto de commit y de rollback, el concepto de transacción. Lo que se llama una transacción en base a datos. Os explicará mejor ya esto, ¿vale? Pero que sepáis que también se puede hacer desde Java. ¿Cómo? Cambiando el modo en el que usamos por defecto es el autocommit true, lo podemos cambiar a false. ¿Qué significa cambiar la false? Significa que yo empiezo a hacer, dame una insert, dame un update, dame una insert y nada de todo eso se acaba de confirmar en la base de datos hasta que yo le haga commit. Pero si en cualquier momento pasa un error por medio del proceso y quiero volver atrás, le hago rollback. Y nada de eso que le he dicho llega a guardarse en la base de datos. O sea, es como que se guarda en un buffer de acción en el que las acciones se memorizan por el propio SGBD y no acaban de confirmarse hasta el commit. Digamos que commit es una palabra que me suena, pues también tiene relación con el commit que hacemos, que es confirmar unos cambios, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Preparo unos cambios y o los confirmo o los deshago. O sea, lo que haces al final es un rollback o un commit. Muy cómodo cuando tienes que hacer varias operaciones de modificación en cascada que las segundas dependen de las primeras. Y si alguna falla del final, tienes que deshacer todas. ¿Sí? No os va a pasar mucho en el proyecto de programación 3, ¿vale? Porque no vamos a tener muchos. O sea, no son tan complicadas vuestras bases de datos como para que tengáis que hacer un montón de inserts en cascada. Pero bueno, que sepáis que esto existe y se utiliza muchísimo en el mundo real. Porque en el mundo real muchas veces tienes que hacer varias operaciones concatenadas y todo puede fallar en algún momento y tienes el deshacer es bastante complicado, así que deshacer de esta manera es un poco más seguro. Bueno, le estás dando el trabajo a la base de datos, con lo cual es mucho más eficaz que hacerlo tú a mano. O sea, si no tendrías que hacer un delete por cada insert, un update por cada update, o sea, sería un cristo, porque claro, ya has hecho dos inserts, los tienes que deshacer, tienes que hacer dos deletes. ¿De qué inserts? ¿En cuál ha cascado? ¿Solo en el primero? ¿Solo del primero? ¿Solo en el segundo? ¿Solo el del segundo? ¿Lo veis? Entonces todo ese trabajo te lo quitas si lo haces con una transacción. Inicio la transacción, hago todo lo que quiera, deshago la transacción o confirmo la transacción. Sí que es bastante útil en programas más complejos de los que vais a hacer este año. Y voy a acabar con otro tema, que es el tema de las bases de datos remotas, que enlaza un poco con la pregunta que me hacías. Todo lo que hemos visto es SQLite, ¿vale? SQLite se puede ejecutar en local, con lo cual lo estoy haciendo todo en local. Y muchos de vuestros proyectos es como, ¡joy! ¿Podría tener un multiusuario? Bueno, pues es bastante fácil con una base de datos tener un multiusuario, porque es la base de datos ponerla en la nube en lugar de ponerla local. En lugar de tener un ordenador con todo dentro, me imagino que hay otro ordenador que tiene solo la gestión de base de datos y lo que hago es desacoplo mi programa que ejecuta las SQLs, que hace las consultas de cómo he estado programando estos días, lo desacoplo de dónde está alojado el servidor de base de datos.
Esto es súper fácil, chicos, porque es simplemente cambiar la conexión. Esta conexión que hemos hecho y que le hemos dado un nombre de fichero, si en lugar de un nombre de fichero le das un churro de internet, un HTTP, bla, 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 pues ya te está accediendo no en local a tu base de datos MySQL y Securite, sino que te está accediendo a la dirección HTTP 192. Punto no sé cuánto, puerto no sé qué. Y te está lanzando las SQLs contra este sistema de base de datos. Entonces es muy fácil hacer gestión multiusuario o gestión distribuida si la centras en la base de datos. Y os animo a que muchos de los proyectos que me estáis proponiendo intentéis en algún punto del proyecto, a lo mejor no al principio, a lo mejor dejarlo para la última mitad del proyecto, pero intentéis hacer, porque va a enriquecer muchas de las propuestas que me estáis haciendo de que quiero una tienda online, quiero un sistema de gestión de horarios, no sé qué, que es como, pues en vez de un usuario pues tener 5, ¿no? Están gestionando los horarios todos con una base de datos centralizada, donde ahora tengo solo un cliente, tengo un ordenador, pues puedo tener varios ordenadores, están todos accediendo a las bases de datos, a la misma base de datos. Las bases de datos están preparadas tecnológicamente desde hace unos cuantos años para soportar peticiones concurrentes, con lo cual a la vez puede haber uno haciéndole un insert de una cosa y otro haciéndole un update de otra. Eso en general a las bases de datos no les da ningún problema. Vale. Tenéis un par de, bueno, tenéis una propuesta en, hay unos vídeos para configurar Heroku. Claro, ¿dónde monto la base de datos remota, no? ¿Dónde monto la base de datos en la nube? Pues aquí viene el problema de que tienes que buscar un servicio en internet. Y esto no es tan fácil, pues porque, hombre, un servicio, si lo quieres gratis, pues es con qué limitaciones, con cuántas conexiones, con cuánto ancho de banda y no sé qué. Entonces ahí encontraréis multitud de ofertas que van cambiando mes tras mes. Esta es una que venimos probando los años anteriores y que funciona bastante bien y que tiene un buen equilibrio entre gratuidad y ancho de banda y capacidad de proceso, pero tiene un poquito de complejidad de configuración. Hay un par de vídeos que veréis en Alud que son de unos estudiantes, de unos compañeros vuestros de hace un par de años, que se curraron unos vídeos de cómo crear el servidor de Heroku y cómo conectarlo desde Java, ¿vale? Desde clientes Java. Pero el servidor que sea que elijas tiene que tener un sistema de base de datos. El que en Heroku es más fácil, aunque haya algunos otros que elegir, es Postgres. Postgres es otra alternativa a MySQL, a SQLite, a SQL Server, ¿vale? Es otra tecnología, pero compatible desde el punto de vista de SQL. ¿Qué decías? Yo. Como veis aquí, pues cambia la cadena de conexión. Vale, donde hemos puesto JDBC 2. SQLite, pues con Postgres tenemos que poner el JDBC 2. Postgres, SQL. Y donde hemos puesto simplemente un nombre de fichero, pues aquí habrá que meter la URL que sea que me dé el proveedor del servicio, ¿vale? El servicio en la nube que haya contratado o que tenga una cuenta gratuita con el que me esté suscribiendo. ¿Heroku es proveedor de base de datos o de VPS? Creo que es un proveedor de genérico, ¿vale? De servicios, de aplicaciones, de prácticamente todo. Es un poco un Amazon Web Services, pero sencillito, o sea, mucho VPS. Menos. Bueno, de hecho, por detrás tiene Amazon Web Services, pero vamos. O sea, más de cara a usuario final, o sea, más de cara a configurar una base de datos sencilla o un programa sencillo ponerlo en la nube. O sea, puedes configurarte una aplicación y ponerla en la nube, puedes configurarte una base de datos y ponerla en la nube. O sea, tiene muchas más cosas que la gestión de Postgres Heroku, ¿eh? O sea, por eso os digo que es bastante lío de configurar. O sea, y además luego todos estos sistemas, no sé si alguna vez habéis tenido que trastear con ellos, pero tienen un modelo de negocio que es la leche, porque es como, ¿qué módulo contratas? ¿Por qué te voy a cobrar? Ten cuidado porque no te cobre por esto, con las limitaciones aquí. O sea, cuidado cuando configuréis algo y hagáis pruebas, porque es muy fácil que te digan además, sí, los 100 primeros créditos gratis, sí, pero luego te empiezan, de repente te llega una factura de 150 pavos a tu tarjeta de crédito y eso, y Dios mío, ¿qué he hecho aquí? Pues nada, que dejaste un bot que ha hecho no sé qué, ¿no? O sea, me ha pasado ya varias veces y me ha pasado con compañeros vuestros. Así que tened cuidado cuando contratéis servicios de este tipo de leer bien la letra pequeña de por qué te cobran, en qué momento te cobran y cómo puedes asegurar que no te van a cobrar o limitar por lo menos lo que te van a cobrar. Precisamente para evitar esa complejidad tenemos un proyectillo por ahí desde hace un par de años que ha hecho un compañero, bueno, una idea desde hace un par de años que acaba de implementar un compañero vuestro de tercero. Os lo pasaré estos días por la lista por Alud, por si queréis utilizarlo. Es un servidor de MySQL, un poco la tecnología que estáis manejando para bases de datos, que está alojado en un clúster que tiene montado en su casa y tiene un servicio gratuito que me ha dicho que está encantado de si queréis utilizarlo y probarlo. Así que os lo voy a pasar por si queréis utilizarlo, para también hacer este mismo tema de montar mucho más sencillo que este tema de Heroku, ¿vale?
lo paso estos días. Y dejadme acabar con un tema al respecto de la seguridad. Te enlaza con tu pregunta. Si hacemos esto de subir a los datos en la nube, tiene una ventaja y es que es muy fácil. O sea, lo mismo que estamos haciendo en local, simplemente configurando un servidor, pues con la complejidad que tenga Heroku o otro cualquiera que te montes tú, no lo he dicho, pero te puedes montar tu propio ordenador en casa, uno fijo, que dejes ejecutando su 24/7 y configurarte el router para que de las peticiones que haya desde fuera, pues te las redirija a tu ordenador, con lo cual podrías tener un servidor, vosotros podéis montar vuestro servidor de base de datos en vuestra casa sin mucho problema, ¿vale? Pero lo montes como lo montes, ¿qué seguridad tienes? Yo a este servidor, ¿cómo accedo? ¿Qué hemos hecho para acceder en la cadena de conexión? Como mucho le da un usuario y una password. ¿Sí? Y a partir de ahí, si ese usuario tiene permisos de administración, lo cual es normal si quiere hacer cambios a la base de datos, cualquier churro de SQL lo va a trabar. Es decir, solo con meter el usuario y la password, si le mando una SQL de delete o tablets, pues me las va a borrar. Si le mando una SQL de dame un select asterisco de no sé cuántas tablas, me lo va a ejecutar. ¿Sí? Entonces, es una estructura bastante insegura. ¿Podéis utilizarla? Sí. ¿Para hacer pruebas? Sí. ¿Para el proyecto de este año? Sí. Pero cuidado de hacer esto el día de mañana, ¿vale? O sea, que no quede por mi parte de deciros que no es una buena manera de trabajar, porque es muy fácil hacerse con un usuario y una contraseña. Me comentaba, si me pasas un hard y yo ejecuto el hard, pues el usuario y la contraseña están dentro de ese hard. O sea, va a ser tan fácil como que alguien inspeccione un poquito el hard, mire cuáles son el usuario y la contraseña y la cadena de conexión, y se conecte con cualquier cliente que encuentre de conexión web desde cualquier sitio del mundo y empiece a trastear con esa base de datos como si fuera suya. Sí, nada recomendable, ¿no? Vale. ¿Cómo se suele hacer? No digo que lo hagáis este año, ¿vale? Este año podéis hacerlo de esta manera. Pero es más seguro, y os doy un poco las ideas por si algún grupo quiere hacerlo así, montarte tú la arquitectura de manera que lo que desde el cliente le mandas al servidor no es solo una petición de base de datos. O sea, aquí no hay solo un servidor de base de datos, sino que también hay un programa, ¿vale? Un programa cliente. Y lo que hacen es comunicarse el programa cliente con el programa servidor, de manera que el programa servidor, voy a hacer un poquito de animación por aquí, el programa servidor es quien realmente hace las consultas a la base de datos. O sea, aunque me entere la password del usuario, si yo le digo aquí una SQL, no me va a dejar esa SQL. Este programa va a decidir qué hace con ese SQL. De hecho, probablemente no le vas a mandar siquiera SQL. Seguramente no le voy a mandar SQL. Lo que le voy a mandar es un comando concreto que yo haya definido en la comunicación entre este cliente y este servidor. ¿Sí? Entonces yo le voy a decir, oye, hago un login. Y el servidor me dice, vale, ok, te dejo el login. Oye, hago un delete all tablets. Y el servidor dice, oye, que no, un delete all tablets no te lo hace. Porque tú eres no sé quién, más eso es este login, no tienes permisos y además no dejo hacer deletes tablets. O sea, esto digamos que funciona de árbitro, funciona de filtro para qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Digamos que en el caso de arriba, directamente lanza una SQL y luego todo vale. La única protección que tenemos arriba es los permisos de base de datos que tenga ese usuario contraseña. O sea, muy poca protección. Aquí, sin embargo, tenemos la protección de que este programa, que programamos nosotros, es quien decide qué se puede hacer y qué. ¿Quién lo puede hacer y quién no? ¿Qué garantías tengo que tener de que la persona que se ha logueado es quien dice ser? Le puedo pedir una confirmación, le puedo pedir un código adicional, le puedo mandar un mensaje de correo. ¿Sí? Tenéis un ejemplo de la arquitectura cliente-servidor en el capítulo 3, ¿vale? Tenéis un ejemplo sencillito de cómo montar un servidor que además de comunicaciones se encargue de la base de datos. Gracias. Buen resto de semana.